La Contraloría General de la República resolvió un recurso de apelación que interpuso la empresa constructora FCC Construcción América en contra de la adjudicación de las obras para el paso a desnivel en la rotonda de las garantías sociales. La adjudicación se había otorgado a la empresa MECO, sin embargo, la Contraloría General de la República la anuló al argumentar que no cumple con los requisitos del cartel de licitación. Esto a raíz de que el CONAVI no logró explicar la experiencia del ingeniero de MECO para este tipo de proyectos. La Contraloría resuelve que el acto que se emite de no objeción del CONAVI tiene que volver a dictarse en vista de que en el proceso no se pudo motivar que la experiencia requerida para uno de los profesionales de la empresa que se adjudicó estuviera debidamente acreditada según el cartel. La Contraloría determinó que ahora la empresa MECO debe esclarecer la participación efectiva del profesional que se ofrece para ocupar el cargo. La Contraloría no estipuló un tiempo para dicho proceso, pero esperan que sea pronto debido a los atrasos que se han presentado en el proyecto. Esta situación no podríamos decir que ya está seleccionada la empresa que va a realizar las obras. Entonces ellos tienen necesariamente que volver a revisar la información, verificar si la empresa que se estaba escogiendo reúne el requisito y en ese caso determinar otra vez el acto de no objeción pero motivado. De lo contrario, tendrían que ver que otra empresa es elegible y verificar si reúne los requisitos. La obra se había adjudicado a MECO por un valor de $17 millones y tiene como objetivo descongestionar la vía.